pero también tenemos que tener en cuenta con respecto a los salarios que tenemos casi el 80%, 80 y pico por ciento de las paritarias que se han cerrado. La mayoría tienen o cláusulas de negociación. Sí, pero más adelante. Sí tenían, pero algunas tienen cláusula gatillo. Y la mayoría se están empezando, la discusión de esas paritarias han empezado en este mes y nosotros del Ministerio de Trabajo estamos acompañando y llevando adelante esas negociaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, digo, el paro es un, sabemos, es un derecho constitucional, lo tienen ganado los trabajadores a través de sus luchas, es un instrumento que pueden utilizar las organizaciones sindicales cuando lo consideran necesario o cuando ellos piensen que las condiciones lo ameritan. Ahora, en un momento donde hay un sacrificio colectivo de toda la sociedad, donde estamos atravesando una crisis que nosotros estamos poniendo también todos los instrumentos necesarios y el esfuerzo necesario para tratar de que esta sea la última crisis de los próximos años por delante, donde estamos haciendo un esfuerzo, insisto, colectivo, sectores empresariales que están poniendo un esfuerzo, que hemos puesto un impuesto que es muy malo, como es el caso de las retenciones, y hay una comprensión por parte de todo el aparato productivo, reconociendo que era una forma de eliminar esta fuente de inestabilidad que era el déficit fiscal, donde los propios trabajadores están haciendo un esfuerzo como para atravesando este momento de caída del consumo, donde la economía de alguna manera está sufriendo esta desaceleración, me parece que no era un momento oportuno para un paro, ¿no?